saludos a todos los que nos ven en este momento. Para mí es súper súper importante esta charla porque es algo que, en el fondo, yo llegué a trabajar en la Posta Central en gran parte porque estaba este proyecto de involucrar también la rehabilitación más allá solamente de lo kinésico, que era lo que se hacía, sino que incorporar más profesionales y tener como una visión un poco más integral y de continuidad. Y en eso hemos estado trabajando, no sin altos y bajos, y yo creo que hay puntos de inflexión en este trabajo. Uno de ellos es haber que Carola haya vuelto de su viaje en el fondo de especialización, y habernos hecho como equipo en esto, y de que ella estuviera, como tú decías, interesada también en la rehabilitación, y que esto se relevara como un tema tan importante como lo médico y lo quirúrgico. En el fondo hemos ido haciendo ese trabajo durante todos estos años. Yo llevo casi 3 años trabajando en la Posta, y es uno de los trabajos que tenemos, porque tenemos múltiples necesidades de rehabilitación. Entonces nos hemos ido, eso sí, generando un grado de expertise, sobre todo en el seguimiento, pero no existe seguimiento si no tenemos paciente agudo. Entonces eso también les quiero contar un poco cómo hemos ido articulando y cómo hemos ido aprendiendo también a hacer este trabajo, que es una deuda que tenemos desde el pregrado. Nosotros no tenemos en el pregrado formación, los médicos, muchos del paciente eran quemados. Yo fui interna en la Posta Central y aún así el servicio era como un mundo aparte, era como que estaba, no sé, uno no podía entrar porque estaba así como exclusivo para los especialistas, los internos no entrábamos. Entonces es un desconocimiento que viene del pregrado y también que se acentúa en el posgrado. Nosotros, nuestra formación como fisiatra tiene una pasada de paciente gran quemado, pero es en Coaniquem, en una institución con otro perfil de paciente, y en el fondo el quemado adulto no lo vemos tampoco, así que esto ha sido un gran aprendizaje durante este tiempo también. Voy a compartir mi presentación. Bueno, y ese es para mí es un motivo de orgullo muy importante, ser miembro de la Posta Central. Uno creció un poco, yo ya no soy tan joven, y crecí siempre escuchando que la Posta era como un centro neurálgico donde siempre ocurrían cosas y siempre salía el doctor Ristori hablando de las cosas que pasaban en Santiago, que eran importantes, y después yo estudié y como les contaba, fui interna en la Posta, entonces ahí había un cariño especial, así que volver a trabajar después como fisiatra, además de hacer un poco patria, porque nunca había un fisiatra en ese lugar, también significa un motivo importantísimo de orgullo, así que les pongo el frontis de la urgencia de la Torre Valech como primera diapositiva, porque declaro en este momento que soy postalover y para todos los que nos están viendo. Bueno, como decía Marcelo, yo soy Carolina Rivera, soy fisiatra, soy la jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Posta Central. Tengo a mi cargo a un grupo de kinesiólogos, de terapeutas ocupacionales, de fonoaudiólogos, y trabajo además en sintonía con todos los servicios del hospital y con la doctora Soto, muy importantemente en una dupla que se ha consolidado, creo yo, también con la pandemia y con otras cosas que nos han pasado afuera, así como fundaciones de por medio y cosas, que nos ha generado también que este fiato de amistad externa se nos haya generado una buena cosa para la cosa externa. Sorry, que me sonó el teléfono y no puedo contestar porque estoy compartiendo mi internet. Estoy en el trabajo. ¿Qué les quiero contar del gran quemado? Que en el fondo el paciente gran quemado contribuye de manera significativa a la carga global de muerte y discapacidad. En el año 2015, las lesiones causadas por quemadura generaron años de vida ajustado a discapacidad, que es muy grande, son casi 12 millones de años de vida ajustado, y 180.000 muertes a nivel global en este año, y se describe como una crisis de salud pública que es global y que también está olvidada. Y eso ya es un concepto súper potente, porque como yo les comentaba, el pregrado nosotros no nos entrega muchas herramientas como para poder enfrentar a este paciente, y el posgrado tampoco. Entonces nos vemos ya también como en un mundo desconocido, en el cual no somos capaces de movernos si es que no estudiamos, y si no nos apoyamos de aquellos que conocen mucho más. El paciente gran quemado es un paciente en situación de discapacidad, que tiene dificultades motoras, que hay dificultades deglutorias, que hay alteraciones de las actividades de la vida diaria, que quedan desmedro en la parte laboral muchas veces, porque hay problemas con la reinserción, que tiene un problema de que lo va a arrastrar para siempre, que en el fondo es todo el tema de la imagen corporal. Por lo tanto, es un paciente que es un sujeto de discapacidad y que
no le hemos dado nosotros tampoco como rehabilitadores la importancia que, por ejemplo, tiene otro tipo de grandes discapacidades como los pacientes lesionados medulares o los accidentes vasculares, que son más como para nosotros comunes de ver, por lo tanto nos movemos en un ambiente que es mucho más conocido y por lo tanto nos atrevemos a hacer de repente muchas más cosas. En Chile tenemos que es patología GES del año 2007, eso lo saben por supuesto, y nuestro hospital es el Centro de Referencia Nacional del Gran Quemado. Tenemos todavía esta red privada de apoyo y cumplimiento de garantías. Me imagino que la Carola igual les ha contado que estamos en proceso de cambio también, de generar que todos los pacientes sean evaluados en nuestro centro. Y eso también nos pone una gran, un gran desafío en adelante porque son más pacientes. Entonces tenemos que tener una mejor coordinación de cosas como las que les voy a contar para poder dar cumplimiento a lo que queremos darle cumplimiento. Está el Registro Nacional de Quemados, que es una herramienta potente desde el agudo. Yo recién tengo Registro Nacional de Quemados, hace como 10 días. No teníamos antes porque tampoco estábamos considerados, como se mencionaba también al principio, la rehabilitación como algo que efectivamente tuviera un seguimiento durante, desde el ingreso hasta el alta, sino que era como algo que se hace, el paciente lo mueve el kine, lo hace algo, pero en general esta visión de un, como un tridente médico, quirúrgico y de rehabilitación en este paciente, lo estamos recién consolidando en estos como último año, diría yo. Entonces tenemos ese acceso a la rehabilitación precoz y multidisciplinaria intrahospitalaria y tenemos un problema con el seguimiento y eso de las cosas que yo visualicé al llegar a la posta, una de esas fue eso, que teníamos un desconocimiento pero terrible de qué pasaba con el paciente después al alta, que hacíamos un o los cirujanos hacían un policlínico de seguimiento, pero no había claridad de quién tenía que hacer el seguimiento desde lo administrativo, ni tampoco si esos equipos estaban desde lo técnico capacitados para hacer el seguimiento. Y en eso hemos estado, porque nos hemos dado cuenta que tiramos la línea, tiramos como la madeja, la punta de la lana, y llegamos a que desenmadejar un tremendo problema, que si bien nos da una tremenda oportunidad también, porque no son muchos pacientes, por lo tanto es un escenario que uno puede controlar y que puede ir relevando en el fondo las instancias que correspondan para que los pacientes completen este seguimiento. En rehabilitación de GES existen muy pocas patologías en las cuales uno tenga acceso a la rehabilitación como seguimiento, ni siquiera la CV. Por lo tanto, que el quemado tuviera rehabilitación desde el inicio, como desde el inicio me refiero a la guía, ya era un plus que deberíamos haber sabido aprovechar de antes. Y en ese sentido, todo el tema infantil lo ha hecho muy bien, porque tiene Coaniquem y cumple en el fondo las garantías y toda la parte pediátrica está muy bien desarrollada. No solo también ahí, está el San Borja Riarán, está el Calvo Maquena, hay otros lugares donde se hace. Pero nosotros quedábamos muy al debe. Entonces, tenemos que aprovecharnos de que tenemos este seguimiento casi por ley, no casi, por ley, por lo tanto podemos hacer más cosas. Ahora, aquí tenemos, estas son cifras de la Caro, en el 2019 hubo 200 egresos, en el 2018 tuvimos una mortalidad global de un 10%, que va cambiando, pero que nos entrega, por ejemplo acá, si vemos que tiene un 10% de mortalidad global, significa entonces que hay un 90% de pacientes que sobreviven, de los que nos llegan, ¿cierto? Pero también tenemos que va cambiando dependiendo del tipo de quemadura, o sea, de la gravedad de la quemadura. Pero ese 90% global, por así decirlo, que nos sobrevive, no es una sobrevida libre de discapacidad, es una sobrevida con discapacidad, en distintos grados, porque aquí estamos sumando todos los pacientes, incluso aquellos que son, por ejemplo, quemados profundos en zonas especiales, que muchas veces no compromete la vida, pero que puede tener una secuela funcional importante también. Entonces yo pongo un Superman ahí, porque en realidad estos son guerreros que están ahí sobreviviendo y que toda la inversión de hora hombre, de tiempo, de dinero que se hace en las instituciones que lo ven de manera aguda, todo el esfuerzo de las familias, del mismo paciente, eso tiene que tener en el fondo una retribución con poder insertar a este paciente efectivamente en la sociedad. Como les digo, esto nosotros lo tenemos que hacer con todos los pacientes en situación de discapacidad, pero gracias, entre comillas también, que tenemos una garantía de administración, por así decirlo, tenemos que aprovecharnos de él. Entonces, este es un tema que tenemos que entender por qué lo hacemos y cómo lo seguimos. Esto lo saben ustedes mejor que yo, quienes son un gran quemado, en el fondo aquí lo pongo porque existen los quemados politraumatizados y en esos hay que tener mucho ojo porque se pueden sumar lesiones que son generadoras de discapacidad, por ejemplo el trauma raquimedular, el traumatismo encefalocraniano, pacientes que terminan siendo, por ejemplo, por patología de quemaduras eléctricas, terminan siendo amputados muy precozmente. Yo voy a poner un caso también,
Entonces se nos van sumando a la quemadura otras patologías que son discapacitantes, que nos suman como la carga de discapacidad de cada paciente y por lo tanto la complejidad de cada uno. Entonces también las definiciones nos ayudan a saber qué podemos sospechar. Nunca hay que dejar de sospechar en lesiones de plexo, por ejemplo, en caídas de altura, que tengan solamente fracturas, que no haya TEC, nos va a entorpecer de repente la presencia del TEC, va a aparecer delirium o agitación psicomotora. Entonces también la carga de discapacidad va aumentando dependiendo del tipo de la quemadura, y por eso una de nuestras misiones al ver a un paciente agudo es entender un poco el contexto de la quemadura. El otro día veíamos una señora que le explotó una olla a presión, y fue una señora, digo, tiene como 20 años, una niña, joven, y le cayó la tapa en el codo, entonces le pegó justo en el codo y además la quemó. Y tiene todavía una limitación de la flexión del codo. Entonces, claro, uno dice, ¿le habrá quebrado algo el golpe? ¿Habrá hecho un callo óseo que pasó desapercibido porque nos preocupamos de la quemadura? ¿Estará haciendo una osificación heterotópica, por ejemplo? Bueno, ahí hay cosas que hay que pensar siempre cómo fue y preguntar el contexto de la quemadura para también hacerse una idea del momento cero, como dice la Caro, que nos ayuda a planear el momento mil, que son los 3 años, como digo yo, después de la quemadura. También están las zonas especiales, ustedes saben, profundas, en el fondo, en zonas especiales. ¿Por qué? Porque genera mucha limitación funcional. El codo, la cara, la axila, en el fondo son pliegues que nos van a generar alteraciones para la movilidad, y no solo para la movilidad, sino que para la realización de actividades de la vida diaria. O sea, por ejemplo, peinarse o vestirse con un codo 90 grados es casi imposible. Entonces, también esas zonas que van retrayendo, se van teniendo dificultades después en su proceso de cicatrización, si no son bien manejadas y abordadas desde el inicio, vamos a tener que efectivamente sean más funcionalmente también como les tengan más carga de discapacidad, como les comentaba. ¿Cuál es nuestro contexto en el hospital? Y de un paciente gran quemado, en el fondo, tenemos múltiples sistemas comprometidos, el quemarse, si hay algo que te enseñan sí en el pregrado, es que es el órgano más grande del cuerpo, que en el fondo la regulación de la homeostasis, de la temperatura, por lo tanto vemos pacientes graves, y eso condice en el fondo que después tengan estadías hospitalarias prolongadas. No están exentos de poseer y de padecer en el fondo cualquiera de las cosas que llevan las estadías prolongadas en una unidad de paciente crítico, y ahí me refiero a la debilidad de paciente crítico, al delirium, al síndrome postcuidados intensivos. Muy poco estudiado esto en quemado, casi todos los estudios excluyen a esta población, tampoco hay centros en los cuales a nivel mundial reciban tantas UCIs polivalentes y UCIs de quemados en el mismo hospital, entonces de repente ahí también se puede confundir un poco eso, pero en general, la población neurocrítica por un lado, y la de grandes quemados, y las embarazadas, que son muy poquitas, pero en general también, son excluidas de todo lo que uno hable de estadías prolongadas. Pero uno lo ve, el paciente no se mueve, está mucho tiempo encamado, y la musculatura no tiene por qué ser distinta lo que pasa con un paciente que ingresa por un distrés respiratorio. Y además, muchos de los pacientes que tenemos tienen factores de riesgo psicosocial previo. En nuestro hospital en particular hay todavía un alto porcentaje de quemaduras a lo gonzo, que en el fondo igual es como chocante pensar que todavía la gente se sigue inmolando de esa forma para suicidarse con dolor. Tenemos gran cantidad de gente que tiene policonsumo, situación de calle, tenemos gente que usa mucho opioide, o sea, las abuelitas que compran en la feria el alprazolam o el que es la benzodiazepina o el opioide para el dolor, y se genera en el fondo que tengamos mayor dificultad para manejar el dolor, por ejemplo, después, o para sedar a estos pacientes. Entonces, hay factores de riesgo psicosocial previo. ¿Y por qué lo menciono? Porque son cosas que nos inciden a nosotros como rehabilitadores, como barrera en el fondo del proceso de rehabilitación completo. Entonces hay que considerarlas también dentro de lo que uno tiene como historia funcional, y en nuestro hospital nos pasa frecuentemente. Tenemos nosotros también una centralización de los casos. Nosotros, como les decíamos, tenemos casi cerca de 200 casos en el año. Si uno va viendo año a año, se repite más o menos la misma cifra. Y tenemos pros y contras de eso. Tenemos un equipo altamente capacitado en lo médico, en lo quirúrgico y también en rehabilitación. Este tridente que yo digo que tenemos afortunadamente. Tenemos desde pacientes quemados como leves, en el fondo en zonas especiales, leve me refiero como a la superficie más que nada,
a los que son de sobrevida excepcional, o sea, tenemos un gran paraguas de pacientes, o sea, igual nos dando expertise en todos los escenarios. Necesitamos el apoyo de la dupla psicosocial, y eso también puede ser como un contra, porque no siempre lo tenemos en tal cantidad como quisiéramos, y esto se va a cruzar con lo que les mencionaba antes, del tema de las barreras psicosociales que se nos imponen con los pacientes. No tenemos tanto apoyo psiquiátrico, aquí yo había puesto ausencia, pero ahora tenemos un psiquiatra que va algunos días a la posta, pero también tenemos el apoyo de otros hospitales, con la dificultad de que cuando los derivamos, en general derivamos a un paciente sedado, con medicamentos para poder soportar el traslado, y por lo tanto vemos a alguien que no está, es una foto, le estamos mostrando una foto del paciente y no la película entera. Dificultad en el apoyo familiar por las distancias, y ahora más por la pandemia, como recibimos pacientes desde Arica a Punta Arenas, muchas veces la gente se siente muy sola, y eso empieza a ser una limitante para el proceso de rehabilitación, porque no quieren hacer rehabilitación, porque están deprimidos, porque no quieren continuar trabajando, por lo tanto también es un problema que se nos va generando. Y además del apoyo familiar en Chile, acuérdense que también nosotros tenemos una alta población migrante, y ahí también se nos generan problemas, no solo desde lo solo que están esos pacientes muchas veces que migran solos a Chile, sino que también en el tema idiomático, por ejemplo, en los pacientes haitianos, y en el tema cultural, que nos pasa mucho que la quemadura es vista como un castigo divino muchas veces, y eso hay que asumirlo, no hay que hacerse cargo. Entonces también tenemos ahí un tema del cual nos hemos ido conociendo, porque en realidad nos hemos ido dando cuenta cómo se comporta el paciente, por ejemplo, de Haití. Esto es una cosa, otro lo vemos con la cara en el seguimiento. Pacientes haitianos no quieren usar un traje compresivo de color blanco, porque en el fondo ellos no son blancos, son morenos. Entonces necesitan un traje compresivo más oscuro, y no tenemos tela oscura, y puede ser una lesera, pero no una lesera, porque él está usando el traje, entonces, y no lo usa porque no, es que es claro, no lo voy a usar porque me veo blanco. Entonces esas cosas las hemos ido aprendiendo también, y eso genera un como aprendizaje, como valga la redundancia, que nos va generando otros problemas, porque en el fondo ya, entonces hay que comprar género oscuro, por ejemplo, y eso significa otro costo, y así vamos sumando cosas, pero es parte de tener esta experiencia con estos pacientes. El tema del seguimiento ha sido un terrible dolor de cabeza, porque nos pasaba mucho que el paciente se iba con una interconsulta en papel, en su mano, para el equipo de rehabilitación del hospital que le correspondía, y esa interconsulta quedaba en nada. Porque era entregado a un administrativo del SOME, probablemente del sistema de médico estadístico del hospital, el que lo veía decía, no, acá no tenemos rehabilitación de quemado, y ahí quedaba el paciente. Y esto lo vimos muchas veces, trabajábamos harto con la asistente social, con Andrea, que estaba en nuestro servicio en ese tiempo, y al final iba como lo amigo, era como, ya, ¿hay fisiatra en Punta Arena? No. Ya, entonces, ¿a dónde lo mandamos? Entonces empezamos a darnos cuenta que esto no podía ser así. Y ahí llegamos al libro de redes, llegamos a lo que decía el programa de prestaciones específicas, listado de prestaciones específicas, vimos que lo que fallaba era que en el fondo no se generaba un documento que no tenía que llevarse el paciente, sino que era algo que era interno, para que se activara el seguimiento, y ahí nos vimos con la brecha de que, no, pero ya, bueno, hicimos lo administrativo, pero no, seguimos no teniendo equipos capacitados para ver a estos pacientes. Entonces ahí nos hicimos cargo de hacer capacitaciones en nuestro hospital, en diciembre y enero, diciembre del 2019 y enero de este año, alcanzamos a hacer todo Santiago. Nos quedó pendiente Chile, se supone, el resto de las comunas de Chile con algunos acentos en algunos lugares donde había más población, que era Arica, Maule, Arica, Maule y no me acuerdo cuál era la otra. Entonces quedamos al debe, porque en realidad empezamos a mostrar que este problema de la continuidad era un problema, no lo veíamos como problema antes, como que nos hacíamos, que pensábamos que solo el hecho de entregar una hojita de papel con interconsulta ya daba por sentado que el paciente estaba recibiendo acciones de rehabilitación, y eso no era así. Y el manejo de las secuelas también ha sido un tema, porque también hay dificultades en la guía GES, donde el acceso al manejo de las secuelas desde el punto de vista plástico, y aquí la Caro claramente sabe más que yo, tampoco está tan definido, y por lo tanto no podemos pasarlo como dentro de lo que garantiza el GES. Y muchas veces a nosotros, como rehabilitadores, nos afecta porque llegamos a un punto en que ya no podemos seguir haciendo nada.
necesitamos aquí un gesto quirúrgico, algo que nos ayude a mejorar esa superficie para poder nosotros de repente tomar un segundo proceso de rehabilitación con esta zona mejor preparada para hacerlo. Entonces, eso también es un tema, y lo hemos discutido grandemente con la Caro en conversaciones bien filosóficas y tratando de relevarlo también a las autoridades que nos guían en el fondo en esto, para poder decir que nos falta mirar de nuevo esta guía GES, nos falta ponerle más acento a ciertas cosas. Quienes hacemos la rehabilitación somos muchos. No, esta diapositiva yo la hice hace un tiempo para una presentación y la he vuelto a poner en muchas porque siento que quedó muy representativa de lo que quiero decir. En el fondo somos muchos los que hacemos esto. Están los médicos, que no solo somos los fisiatras, están los plásticos, los médicos que están en intensivo, otros cirujanos, otras especialidades. O sea, en el fondo, acciones que a nosotros nos permiten hacer rehabilitación también deben ser consideradas dentro de este gran paraguas de la rehabilitación. Los terapeutas físicos y respiratorios, los fonoaudiólogos, todo el tema nutricional, importantísimo en el paciente de Benquemao, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los trabajadores sociales y el equipo de enfermería, no solo las enfermeras, sino que las TENS, por supuesto, que todo el equipo no son los que están con el paciente mucho más tiempo a diario y por lo tanto nos entregan mucho insumo para nosotros ver la parte de rehabilitación y colabora mucho también en continuar estas cosas en los momentos en los cuales no está el equipo ahí. La guía dice que hay que hacer una, diseñar y ejecutar un plan de rehabilitación integral para cada paciente gran quemado al ingreso con el objetivo de lograr el reintegro biopsicosocial. Pero esto del ingreso no es tan fácil porque en el fondo el paciente no sabemos cómo se va a comportar y hemos ido aprendiendo que por cumplir y llegar así a hacer una interconsulta, generar un plan que en realidad no vamos a poder ejecutar ni en el 20%, es mejor hacerlo de otra forma, que es un poco lo que les voy a contar ahora. También estamos en prueba de esta otra forma, no es que sea la mejor, pero vamos viendo que se nos va planteando como un súper desafío hacerlo de esta forma, pensando que es un paciente muy evolutivo y que para poder hacer cosas activas de rehabilitación requiere de una estabilidad médica y quirúrgica. Y esa cosa especial del cuándo mover al paciente, del qué poder hacer con cada paciente, se va aprendiendo solo con la experiencia de estar en una unidad de quemado. Pongo el manejo del dolor porque a nosotros como fisiatras nos importa mucho el dolor y pongo un ascensor acá porque antes también se preconizaba que el uso era una escalera del manejo del dolor y ahora en realidad es un ascensor el que uno tiene que subir, me tengo que ir al escalón que en el fondo corresponda para el paciente, no voy de a poco porque voy a perpetuar el dolor la mayoría de las veces. El dolor en el paciente gran quemado es muy importante, es multimodal, es incluso procedural previo al paciente, al que el paciente lo vayan a curar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque se perpetúa, nos molesta en el ambulatorio, porque aumenta el delirium, que también nos aumenta los días cama finalmente, y porque en el fondo es una experiencia que va a generar una ansiedad también en el paciente y su familia, y muchas veces también en el equipo, cuando es mal manejado. Entonces ahí también tenemos que tener ese acento en que el manejo agresivo del dolor debe involucrar a muchas especialidades también. Hay que pensar que este dolor tiene un componente neuropático, se va no solamente per se y además por la multiplicidad de estímulos, va a generar alteraciones a nivel central y por lo tanto hay que neuromodularlo precozmente, hay que ocupar otras estrategias como bloqueos que los hacen los anestesiólogos, pero también bloqueos pequeñitos que uno puede hacer más locales cuando se dé la posibilidad desde el punto de vista de las coberturas cutáneas. O sea, hay que tener ese manejo también porque nos incide en la rehabilitación y también nos involucra a varios especialistas. Bueno, ¿y qué estamos haciendo en nuestra posta central? ¿Cómo enfrentamos a este paciente difícil, complejo, desconocido, que está solo muchas veces, que habla otro idioma, que se tiene que enfrentar a despertarse y a verse de otra forma? Bueno, lo enfrentamos primero, como este día hace la copia de Emilio González, que probablemente nos está viendo en una presentación que hicimos de rehabilitación también, hablando del gran quemado, lo tenemos que enfrentar como un equipo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Son los Castellers de Barcelona. En el fondo se fijan ahí que están todos en una posición determinada, soportando a los que están arriba. Hay otras fotos donde se ven así súper alto y todo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y eso no es tan fácil de repente en rehabilitación. Esto se da en los equipos bien maduros de rehabilitación.
porque nos tenemos que transformar un poco en un ser único, en yo, Carolina Rivera, fisiatra, sino que en parte de un equipo, donde yo aporto cosas que yo sé, y el terapeuta me aporta cosas que él sabe y yo no, y hay saberes que se cruzan entre los dos, y lo mismo con el kine, lo mismo con el fono, lo mismo con los otros médicos. Entonces, si bien yo sé lo que tengo que hacer, estoy en mi lugar, identifico mi rol, puedo trascender un poquito en ese rol en otras cosas de otras especialidades, y eso en el fondo es hacer manejo transdisciplinario. Es abandonar un poco esta como celo de mi rol, tomar algunas cosas de los otros sin que el otro se enoje, porque sabe que todos estamos trabajando en pos de este objetivo central, que en este caso es hacer una torre, pero que en el caso de la rehabilitación es sacar adelante un paciente en toda esta esfera trimodal que se las voy a comentar adelante, que es como evaluamos a nuestros pacientes en rehabilitación. Siempre van a escuchar que los rehabilitadores hablamos de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, que es de la Organización Mundial de la Salud, y es que es una forma bien distinta de ver la medicina, porque uno aprende que hay una enfermedad que se comporta de cierta forma, y que con eso podemos dar como finalizado el proceso, y ahí, por ejemplo, la rehabilitación está al final, siempre te lo enseñan como en una línea de tiempo. El modelo de rehabilitación se basa en esta CIF, porque mira tres cosas, mira qué pasa con las deficiencias, tanto en la estructura como en la función, qué pasa con las limitaciones en las actividades que generan estas deficiencias, y cuáles son las restricciones en la participación. Entonces, por ejemplo, un paciente gran quemado, pongo acá las facilitadoras y las barreras que se los voy a explicar más adelante, tiene muchos objetivos en un principio, pero uno tiene que ir viendo cuáles son los principales, que son, como digo acá, individuales, acordes a la evolución clínica, medibles y generar evolutivos, y probablemente van a ser diferentes cuando vayamos a ir abordando estas tres grandes áreas. El ejemplo más simple de esto es un esguince tobillo. Si yo tengo un esguince tobillo y me lesioné el ligamento peroneo colateral lateral, voy a tener, por ejemplo, si grado 2, probablemente voy a tener alguna rotura de fibras. Entonces, desde el punto de vista de estructura, mi tobillo tiene una alteración de la estructura que vendría a ser la deficiencia. Funcionalmente tampoco puedo hacer todo, me duele, por lo tanto tengo una alteración por eso. El tener eso me limita la actividad, porque yo, por ejemplo, no puedo caminar bien, o camino con dificultad, cojeo, tengo que cargar más el peso en el otro lado, francamente no puedo pisar y tengo que usar un bastón, entonces ya me limita en una actividad que en este caso es la marcha. Y como tengo este tobillo que tiene alteración en la fibra, no puedo caminar, no puedo ir a trabajar. Entonces la participación, que son los roles en que yo participo, que puede ser laboral, educacional si es un niño, recreativo, familiar, un montón de roles que uno tiene, no los puedo cumplir de una manera adecuada porque tengo estas deficiencias que generan limitaciones y restricciones en la participación. ¿Por qué pongo los facilitadores y las barreras? Porque siempre existen estas dos cosas, barreras como las que les comenté, el idioma muchas veces, la lejanía de los pacientes que son de regiones, perdón, pero ya estoy seca, y también facilitadores, como por ejemplo, un equipo altamente capacitado, un equipo que está preocupado de ir mejorando, y justamente lo que la diapositiva que les ponía antes, o sea, un equipo, que todos trabajemos en pos de un objetivo. La rehabilitación precoz, antes, como yo les decía, en esta línea de salud-enfermedad, siempre al final, así aprendí yo en el pregrado, yo tuve un ramo de rehabilitación en mi universidad, y era como limitado a la parte final, no precoz, pero desde hace un par de años estamos viendo que esto es lo mejor que podemos hacer, partir lo más precoz posible, y es medio difícil entender el concepto, porque es como, puta, rehabilito a alguien si en realidad le estoy haciendo posicionamiento agudo, ¿eso es rehabilitación? Sí, lo más probable es que sea difícil de entender, pero el tener un segmento corporalmente adecuado para después hacer otra cosa más elevada, como por ejemplo comer, ya es una acción de rehabilitación precoz que nos genera una ganancia. Mucho más, si es que la dejamos al libre albedrío y no hacemos nada, probablemente nos cueste mucho más. Entonces eso también tiene la rehabilitación precoz, que disminuye los costos en general y la estadía hospitalaria. Pero no solo, cuando tenemos rehabilitación precoz y nadie más toma a ese paciente después, quedamos truncos de nuevo. Entonces rehabilitación precoz, pero también es continuidad de la atención. Si no tenemos continuidad de la atención de rehabilitación,
quedamos como a medias. Entonces, por ejemplo, en un paciente quemado, siguiendo ese mismo modelo que yo les decía, tenemos insuficiencia en la piel, en la vía aérea porque está intubado, en la dilución porque efectivamente con tubo, estoy hablando del más grave, por supuesto, o el crítico, no está comiendo, o que muscularmente va a tener menos rangos de movimiento porque no va a hacer las actividades y la masa muscular, como les comentaba, se va a empezar a disminuir. Después despierta y tiene delirium, entonces asociado a eso, deterioro cognitivo, trastornos de ánimo y sueño, por el dolor o porque sí lo tenía de antes y se exacerbó, todas esas son deficiencias. Limitaciones va a tener en todas las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Entonces empezamos a trabajar a presto, la Nancy les va a contar más, a presto de las tareas, ya actividades más básicas como vestirse, ponerse la ropa de arriba, en lo posible, peinarse. Esa actividad rutinaria, que es una actividad que uno hace, que es funcional, mueve neuronas a nivel cerebral que generan ganancias también, como digo yo, que son mucho más que si uno deja haciendo esto, este mismo actividad, por ejemplo, que es como lo que uno hace para comer, pero sin la cuchara, o sin el acto de autoalimentarse. La movilización neuronal que ocurre es mucho menor. Por lo tanto, también tenemos que enfocarnos en la rehabilitación desde esa lógica. Y todos los roles de los pacientes grandes quemados se ven como en un, como en un stand-by, como que quedar ahí dando vueltas. O sea, una de nuestras pacientes y amigas que hemos tenido en este caminar con el equipo, Noelia, por ejemplo, ella cuando despertó nos decía, pero si yo tenía una presentación en el CENSE como 3 días más tarde, ¿qué pasó? Entonces su vida quedó detenida, así, detenida en este día. Y de ahí pasó mucho tiempo hasta que despertó. Entonces todos esos roles se pierden, y eso es una cosa que le pasa a todos los pacientes de la unidad crítica, y que es una terrible dificultad para poder reconstruir esa historia y reincorporarse a los roles. Entonces esta visión trimodal es la que a nosotros nos acompaña. ¿Y por qué pongo esto arriba? Porque hemos definido también, nos invitaron a trabajar en orientaciones técnicas de rehabilitación del gran quemado agudo, fases como acordes a cada uno de estos momentos. Fase de protección, cuando tenemos que proteger todas estas estructuras, cuando el paciente está sedado, bloqueado o dormido, en el fondo para proteger. Toda la parte del despertar, ya despertó el paciente, no tiene delirium, o sí tiene, podemos hacer actividades de la vida diaria básicas probablemente. Y todo el tema de la activación y al final empezar a hacer cosas preparatorias para volver a retomar los roles. Muchas veces no lo logramos efectivamente, o sea, el paciente se va de alta caminando, pero con muy poca tolerancia al ejercicio, y vuelve a trabajar un año después. Pero ya vamos preparando que por lo menos cumpla alguno de los roles para los cuales él estaba preparado o que estaba haciendo antes. Y acá, lo que les decía un poco de las barreras que ya les mencioné, yo creo que la centralización, como les decía antes, tiene pro y contra. Hemos tratado de aprovecharnos de los pro, y una de estas cosas es poder presentar en estos webinars, estos seminarios, contar un poco lo que la experiencia que tenemos y cómo la hemos ido ganando. Y lo que les decía, del intrahospitalario al ambulatorio, la continuidad de la atención, fundamental. Ahora, ¿qué hemos ido aprendiendo? Que tenemos que ocupar otras formas innovadoras, entre comillas, de enfrentar a estos pacientes de larga estadía, y en este caso el quemado para nosotros era un buen escenario porque el número acotado de pacientes, y porque ya teníamos, como equipo de rehabilitación, una fuerte alianza con el equipo médico quirúrgico. Entonces, aquí les presento un poco, bueno, estoy yo, Joana, que es nuestra coordinadora, y Emilio, que ahora es nuestro jefe técnico de quemado, que nos enorgullece mucho poder tener ese concepto, porque siempre ha sido un polo de desarrollo para nuestro servicio de rehabilitación, el paciente era quemado, y creo que después de todos estos años de trabajo, está decantando este modelo, y nos queda muchísimo trabajo por delante, pero siento que vamos trabajando en una línea interesante, no solo desde lo administrativo y de gestión, sino que desde el punto de vista de entregar lo mejor a los pacientes en los momentos adecuados. Estamos nosotros en un proceso de cambio hospitalario con aumento número de camas críticas, y eso ha incidido fundamentalmente en el paciente gran quemado por el tema de las menores derivaciones al extrasistema. Entonces esto también requiere que el modelo de rehabilitación, que tampoco está tan decantado por las circunstancias de nuestro hospital, se haga mucho más potente y fuerte. Y la pandemia, queramos o no,
no es bueno tener pandemia, pero lo bueno que nos ha pasado dentro de lo malo es que hemos podido relevar un poco el concepto de rehabilitación precoz para todos los pacientes desde esta lógica del paciente COVID. Entonces nos ha visto que en el fondo nosotros tenemos mucho más que ofrecerle a los pacientes y se ha encontrado el valor agregado, o sea, se ha identificado ese valor agregado dentro del proceso de rehabilitación y del proceso completo, o sea, ya no es como antes era que éramos como quién es este que viene a ponerle las cuñas o quién es la doctora que viene, no, ya somos visibles y entonces nos ha dado otro estatus, un poquitito más elevado y nos estamos aprovechando de ese estatus también como para poder hacer cosas como este cambio en el modelo. Hay muchos diagnósticos de ingreso en los pacientes de la posta, por ser un centro donde está, por tener pacientes politraumatizados y por los grandes quemados, y tienen factores de riesgo de alta estadía hospitalaria y de complicaciones que generan más costos, y el paciente gran quemado no es la excepción. O sea, de hecho, es uno de los que por peso GRD, que ahora todos los hospitales tienen que tener esa forma de cobrar, por ejemplo, por así decirlo, pero nuestro hospital tiene una gran unidad de GRD, así que esto lo venimos escuchando hace varios años. El paciente quemado tiene un gran peso GRD, nos aumenta en el fondo la cantidad de complejidad de nuestro hospital. Y esos pacientes, nosotros los tomamos desde el ingreso. Nuestro servicio de medicina física y rehabilitación tiene la virtud de estar actuando de manera transversal desde la urgencia, nuestros kinesiólogos están adosados a la urgencia, hasta alta asistida, que es la hospitalización domiciliaria. Entonces eso nos ayuda también a tener una transversalidad, que es una de las cosas importantes que les comentaba de cómo hacer que la rehabilitación precoz valga la pena. Entonces somos un aporte en la gestión de los casos, porque podemos identificar e ir como navegando en los distintos momentos, protección, despertar o activación del paciente en el quemado en este caso, y ir poniendo nuestro expertise al servicio del paciente y del equipo médico y quirúrgico en lo que se requiera en esos momentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos identificando pacientes en riesgo de un alto nivel de complejidad y de consumo de recursos, con proyección de los cuidados más allá del alta, por eso el seguimiento para nosotros es tan importante, para mejorar la costo-efectividad de los procesos. Entonces, tenemos un modelo de gestión de casos, case manager, que estamos implementando como piloto, por así decirlo, en quemado, que es en fondo un planificador del alta. Y que hay una figura, que en este caso es Emilio, que estamos haciendo como les contaba, jefatura técnica, pero que tiene un equipo detrás con ciertas cosas que hay que cumplir en ciertos momentos para nosotros autoexigirnos un estándar dentro de este grupo de pacientes quemados. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de evaluar e identificar los factores de riesgo de larga estadía, y ahí no solamente son los factores de la quemadura en este paciente, sino que el paciente, por ejemplo, no tenga red de apoyo, y que se nos vaya a dilatar el alta por esto. Cosas tan simples como que no tenga huella, porque se quemó las manos, entonces no sabemos el nombre del paciente, digo como NN, no tenía carnet, y entonces no sabemos quién es, y si no sabemos quién es, ¿dónde lo vamos a derivar? Mejorar el control del flujo de los pacientes, o sea, antes estaban todos los pacientes en unidad de quemado, pero ahora, como aumentamos el número de camas, se van a mover dentro del hospital, y no puede pasar que se nos quede uno que no nos acordamos que se fue para allá y pase algo con ese paciente. Entonces, se control del flujo, también tiene que estar dentro de este modelo de gestión. Disminuir los tiempos de estadía, ojalá, para, si nos fijamos en el primer punto, vamos a poder hacer eso. Y además de la continuidad de los cuidados que les cuento, también tener menor tasa de reingresos, porque nos pasó hace poco, o sea, ni siquiera lo dimos de alta un paciente, lo mandamos a la clínica asistencial, que queda fuera de la posta, y por un error en el fondo, porque todavía no estábamos partiendo con este proceso tal como clarito, el paciente nunca más se levantó. Entonces retrocedimos un poco en lo que estaba pasando y aumentaron el número de islas cuentas que tenía, finalmente tuvo que reinfectarse. Entonces este reingreso, entre comillas, porque reingresó al hospital, la podríamos haber evitado si somos eficientes en identificar estos momentos en los cuales hay cosas que no podemos fallar y que como nosotros estamos presentes en toda la transversalidad, podemos aportarle a ese proceso. Ahora, ¿requiere trabajo sistémico con diversas unidades del hospital? Absolutamente. Ahí tenemos la suerte también de estar trabajando con Carlos Estrada, que es enfermero, a la par. Entonces es una dupla súper interesante, enfermería, con una dupla que está atrasito, que es fisiatra, cirujano plástico, trabajando en conjunto
además con el apoyo de servicio social de manera muy importante, y con todo nuestro equipo de rehabilitación, y además con otras entidades, por ejemplo, hospitalización domiciliaria, que lo involucramos ahora hace poco. Dijimos, oye, nuestros kines también están allá. De repente, si te falta curar una cosita chica, entre ocupar una cama aquí y educar a la enfermera de alta asistida en que haga esa curación en la casa del paciente, en los pacientes nuestros del área, y además aportarle con kines, está en un escenario ideal. Así que estamos involucrando más gente también para poder favorecer esta continuidad de los cuidados. Entonces, asegurar la rehabilitación precoz nos asegura la pesquisa activa de estos casos, porque lo identificamos rápido, con tiempos de intervención de los distintos profesionales definidos, y eso es un indicador de calidad interno que nos estamos poniendo con Joana y con Emilio, en el fondo decir, no puede pasar que al día, no sé, 7, que lo pusimos en nuestro modelo, no lo haya visto yo. Y claramente yo no lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque soy la única que hay. Entonces eso nos va a mostrar también la brecha que tenemos del paciente, o sea, de la intervención. Ahora uno puede decir, ya, pero esa intervención ustedes la definieron como en 7 días. Sí, pero tiene un porqué. Porque tal como dice la guía, hay que planificar la rehabilitación integral. Eso tiene que hacerse al principio. Entonces necesitamos tener esta intervención precoz del fisiatra, en este caso que soy yo, para que hagamos ciertas cosas que hay que cumplir. Pero si yo no puedo, no alcanzo, no estoy, vamos a quedar con ese trunco. Entonces eso también nos va a generar indicadores de calidad internos para poder relevarlo a la institución y decir, mire, estamos fallando en esto y las causas de esas fallas son múltiples. Ahí hay un proceso de mejora continua que siempre hay que estar mirando. Otra cosa importante, la epicrisis de alta calidad, que en el fondo nos habla de estandarización de la información, que también está desarrollado en el modelo de gestión de casos, no el nuestro, sino que los que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque le tienen que entregar información que le sirva al equipo que recibe al paciente. Y como nosotros nos toca hacer la rehabilitación, yo les voy a mostrar una epicrisis que hemos desarrollado hace harto rato, pero que gracias a que estamos decantando, como les digo, estamos utilizando más. Y le está entregando más información a los equipos de trabajo. Y este concepto de la planificación de altas desde el ingreso, que no es que queramos echar al paciente, no se tiene que malentender de esa manera, pero sí queremos que cuando se vaya, tenga todo lo que necesita que esté cumplido para que nada falle y su alta sea, y su transición a su casa, sea lo mejor realizada posible y pueda ser captado por el equipo que lo tiene que recibir de la manera adecuada también. Yo pongo esta foto porque es como Scraps, una serie de mis series favoritas de comedia médica, por así decirlo, y es como una patrulla que está trabajando ahora, nuestra patrulla, como le pusimos, y me gusta mucho el nombre, pero es la patrulla, tiene esta conformación de kine, enfermería, los castellers debajo, los terapeutas, los fonos, nosotros como médicos. Entonces estamos trabajando todos en base a un objetivo, que es ir para adelante, que el paciente era quemado, efectivamente, primero sea más visible. No hace mucho tiempo la Caro escribió una columna que decía los grandes olvidados del grandes quemados, grandes olvidados, porque en el fondo nadie se preocupaba de este tema. Entonces estamos haciendo más visible a estos pacientes y estas instancias como las que estamos compartiendo creo que son súper enriquecedoras porque este es un problema de Chile, no es un problema de la posta central. Se sigue quemando mucha gente. O sea, a pesar de que son 200, tengamos una abuelita de Salamanca que se caiga en un brasero en el año 2020, es como que chuta. Por eso es que son tan importantes los determinantes sociales. Porque esa señora no debería haber vivido sola, porque no debería haber tenido un brasero. Entonces, se nos van sumando cosas que todavía nos sorprenden mucho. Bueno, después de toda esa perorata y larga cosa de los manejos de gestión de casos, voy a contarles algunos casos en escenario donde llevar este modelo a la práctica, en el fondo. Son varios ejemplos de mayores y menores gravedad y con distintos como escenarios, son todos casos reales, un poco adoptados, pero son reales. El ejemplo 1, un caso emblemático de nuestro hospital, 32 años, profesional, buena red de apoyo, presente Santiago, se quemó 85%, superficie corporal, la mayoría ABB, por fuego directo. Sobrevida excepcional, evidentemente, estuvo 8 meses de hospitalización, muchísimos ingresos a pabellón, incontables, o sea, una ficha que tiene 3 tomos, tomo 1, 2 y 3. Imposible leer, porque además tenemos ficha de papel todavía, o sea, imposible leer todos esos tomos. Muchas complicaciones médicas, un trastorno de reemplazo, una terapia de reemplazo renal continua en un momento, coagulopatías, hacía unos sangramientos del terror en los pabellones, muchas más. Y por supuesto,
dolor, delirium, debilidad adquirida en UCI, ortostatismo, baja capacidad aeróbica. Además, cuando digo profesional, un profesional de la rehabilitación, por lo tanto alguien que sabía de lo que estábamos hablando un poco, y además que era conocido de alguna parte del equipo también. Entonces son cosas que igual nos jugaron ahí en algún momento en lo emocional, que no es menor. Así que era un caso muy desafiante. ¿Cómo uno toma este caso tan desafiante desde lo rehabilitador? ¿Qué poner primero? ¿Qué hacer primero? Tratar de enlistar. Lo que estamos haciendo ahora es definir cosas que son en cada momento. No se las puse todavía porque están en proceso de evaluación, entonces no quiero decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo, pero en general es enlistar. Ver qué es importante en qué momento. Aquí pongo ocupar escalas de evaluación, objetivos comunes, y que no todo es importante al principio. O sea, yo no me voy a poner a pensar en el momento cero o en el momento que lo recibo, si el paciente, no sé, jugaba la pelota. Lo voy a preguntar probablemente, pero no va a ser mi objetivo que juegue la pelota en ese momento, quizá en 3, 4 meses más. Categorizar, porque uno tiene que tener orden en esta cosa. No quiero que se confunda esa categorización de entregarle carga terapéutica a los pacientes con una cosa más automática. En general no es eso, sino que entrega como un ordenamiento a los equipos también para que ellos mismos se autorregulen en cuándo ver al paciente, en qué carga darle con ciertos parámetros que se entregan, que son también autogenerados por cada uno de los equipos, que son evolutivos, que pueden ser cambiantes. Yo puedo tener ahora pensar que si categorizo y veo la injuria inhalatoria, por ejemplo, pero lo aplico en 30, 40 pacientes y veo que no me hace sentido porque no me cambia ninguna conducta terapéutica al poner ese categorizador, lo cambio. Esto no es un absoluto, pero nos ayuda a ordenar un poco el tema. Y para eso necesitamos escalas de evaluación, porque generalmente las categorizaciones se basan en eso, en puntajes. Puntajes que tengan un inicio, que una intervención mía o del equipo tenga un efecto y que cambie el puntaje después de que yo hago esa intervención. Y así puedo medir efectivamente o subjetivamente, o sea, perdón, objetivamente, cuánto tuvo de efecto mi intervención. ¿Por qué? Porque una de las cosas más falentes en rehabilitación es la objetivación. O sea, somos muy, sí, está mejor. No, pues tenemos que decir cuánto mejor está. No así como poco objetivo, porque eso también nos hace perder validez dentro del equipo. El poquito, el mucho, no. Números. Y recategorizar, pues, volver a verlo, hacer esto de nuevo, evaluar si está sirviendo, cambiarlo de repente de matriz, si es que hay más de una. Tener flexibilidad cognitiva con respecto a cada uno de estos pacientes. Y el trabajo de equipo, que se los he mencionado harto, porque en rehabilitación no hay otra forma de ver el trabajo que no sea de equipo. No somos, por definición, un grupo apatotado. Entonces, aquí tenemos objetivos comunes. Y también esa, que les contaba, de abandonar un poco mi rol y de la celosía que tengo de este rol, también es un desafío tremendo. El sedente borde cama, al principio de los tiempos era, oye, pero ¿por qué lo está haciendo este profesional si en realidad lo hacemos siempre los otros profesionales? El sedente borde cama es del paciente. Él es el que ojalá tenga la mayor cantidad de sedente al borde de la cama para distintos objetivos, pero que al final todos lleven a que el paciente se siente solo. Entonces, esa celosía ha ido mutando también y ahora tenemos mucho más afiatado todo este trabajo, pero nos falta madurez, yo diría, en años, unos 2 años más probablemente, 3 años más. Así de largo son estos procesos de poder lograr cosas positivas y del equipo, no de los pacientes, sino que de que no hayan falla o que las fallas se vayan minimizando. Porque no es un proceso fácil. ¿Cuál es nuestro rol en este caso? En el fondo la atención va a estar centrada en las deficiencias, como les contaba. O sea, vamos a tener esta fase de protección, muy importantemente. Y aquí lo que hay que saber es conocer la historia clínica, el contexto, como les contaba, de la quemadura, la profundidad, las áreas dañadas, la superficie corporal, el índice de gravedad, y eso significa estudiar, porque yo les decía, nadie nos enseña esto en el pregrado. Saber las comorbilidades previas, conocer la funcionalidad previa del paciente, esto es súper importante, porque muchas veces aspiramos a que el caballero corra una maratón cuando apenas caminaba para ir a dar la vuelta a comprar pan. Entonces tenemos que saber cuál es la funcionalidad basal, conocer las redes de apoyo desde el inicio, y el seguimiento del trabajo de rehabilitación médico, quirúrgico, las reuniones de trabajo, y este caso que les estoy contando, este nuevo propuesta de modelo de hacer una matriz, en el fondo lo que tiene son distintos escenarios, el escenario de protección, despertar y activación,
con los distintos profesionales incorporados, con momentos en los cuales hay que cumplir y con un puntaje que se va rellenando. Entonces vamos viendo, estamos instaurándolo ahora desde septiembre, cuánto porcentaje del 100% de cumplimiento de lo que nos pusimos como meta que tenemos que hacer desde rehabilitación, logramos cumplir. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta también de cuáles son nuestras falencias. Y eso porque en realidad, como decía al principio de todo, tenemos múltiples necesidades de rehabilitación en nuestro hospital. Entonces nos tenemos que centrar en cómo hacer este trabajo mucho más eficiente. Aquí, fijarse en la pseudoanalgesia, en la injuria inhalatoria, necesidad de vía aérea segura, todo el tema de la ventilación mecánica que puede ser prolongada, el trastorno de la dilución, que tenemos también la suerte de tener a Axel, que es nuestro fonoaudiólogo que publica en el Burns, como siempre digo, y me alardeo de tenerlo en el equipo, porque creo que es un súper elemento en nuestro hospital, y que además ha sido como semillero de otros, de que los otros fonoaudiólogos que tenemos sean igual de buenos, o que ese sea nuestro como estándar, por lo tanto, no es una ganancia por todos lados. Todo el tema de la desnutrición calórico-proteica y también de micronutrientes, que son muy de repente como abandonados o no tan pesquisados, pero el déficit de vitamina D que tiene un paciente gran quemado no está estudiado, pero lo poco que he podido encontrar es muy grande. Imagínate que un paciente que mucho tiempo hospitalización, no accede a la luz natural, después usa bloqueador solar para siempre. Probablemente si le hacemos una medición de vitamina D a todo, vamos a tener una hipovitaminosis global, y no está tan ahí mencionado como algún problema. Con todo lo que lleva la hipovitaminosis, con trastornos osteomusculares, dolor, otras cosas que también importan. Todo el tema del posicionamiento precoz, que va a mencionar la Nasli más adelante, en delirium, que yo soy hinchapelotas con el delirium, porque es una cosa que nos genera deterioro cognitivo posterior, alteraciones funcionales posteriores, las lesiones asociadas que les decía, por ejemplo, por las caídas o por el trauma, y el contexto psicosocial, que hay que fijarse sí o sí. No quiero dejar de mencionar las complicaciones asociadas a la larga estadía, la debilidad adquirida en UCI, hasta en un 40% de los pacientes ventilados más de 48 horas, o sea, todos los pacientes graves que tenemos son más de 48 horas. ¿Y por qué? Porque la función física es predictor de supervivencia, hay más utilización de sistemas de salud, menos retorno a las actividades previas y tenemos más reingresos y mayores costos para el sistema de salud en general cuando tenemos debilidad muscular. Y el síndrome poscuidado intensivo, que es uno de los temas que más trabajo, tampoco lo puedo dejar de mencionar, siento que no quedan fuera los pacientes grandes quemados, pero no tenemos experiencia en eso. Estamos tratando también de hacer esta experiencia con esto que les cuento de la matriz de seguimiento y ver efectivamente cuáles son las cosas con las que se van nuestros pacientes. Que este conjunto de deficiencias físicas, mentales, cognitivas, que quedan después de la estadía en UCI, y ahora se ha visto mucho más relevado por el tema del COVID, entonces dentro de las cosas malas de la pandemia, hay una de las cosas buenas que ha sido que este tema no se vea como una población mínima, aislada, sino que en realidad como el gran problema de salud pública que es. El ejemplo 2 viene de Iquique, es un paciente que se lo mandé hecho a la doctora Avendaño después cuando todavía estábamos en esto de que al amigo llamábamos y decíamos, oye, voy a recibirme a este paciente porque tiene una gran quemado, y no era como ahora que todavía no se cumple 100%, pero se manda la orden de atención, el encargado que es del hospital tiene que hacerse cargo de organizar este seguimiento. También se los voy a contar un poco por si no lo tienen tan claro. 35 años, paciente cesante, con poca red de apoyo, con abuso de sustancias previo, una quemadura eléctrica con entrada en la mano izquierda y salida en el codo derecho. Y tuvo una amputación inmediata por gran compromiso de partes blandas con una zona que queda abierta, cruenta, con muy poca cobertura cutánea. Y claramente, pues, abuso de sustancias previo, el dolor que tenía, que también era componente neuropático importante, con mucho dolor fantasma, agitación psicomotora recurrente. Entonces, un paciente que es molestoso para el equipo de enfermería sobre todo, porque hay que estarlo sedando, que muchas veces se pone agresivo y puede llegar a golpear al personal o agredir a alguien más. Entonces es un paciente como distinto al anterior, porque también estaba en otro contexto, pero que son las cosas que nos tocan ver. Entonces este es un paciente gran quemado, pero sin riesgo vital, estamos en la fase de activación, si lo pudiéramos poner en estas tres grandes fases. Aquí ojalá pudiéramos definir en conjunto con los cirujanos el mejor sitio de amputación, porque ya está amputado, pero no está cubierto, por lo tanto probablemente tengamos que ascender ese nivel. Y ahí
decir cosas. Por ejemplo, tener codo nos aporta propriocepción. Entonces, si yo después tengo que manejar una prótesis, es mucho mejor tener codo que no tenerlo. No sé, hablábamos el otro día de cuál es el mejor nivel de amputar en la mano, o si, hay, si va a ser una amputación transfemoral, mejor no hacerla. Si se puede mantener la rodilla o gran parte de la rodilla, mejor. Ya por último, intercondilia, para que nos dé algo de... Hay cosas que podemos ahí ayudar a decidir, sobre todo porque también, en este contexto, un paciente de 35 años, pero un abuelito de 70, con cardiopatía coronaria, jamás en la vida lo vaya a poder protezar, probablemente. Lo hace muy difícil, porque el gasto de energía que ocurre por manejar una prótesis va, es mucho más elevado. Entonces también hay que tener esa cosa funcional de cómo se maneja una prótesis y el acceso a una prótesis, que en Chile todavía tenemos una deuda pero tremenda con los pacientes amputados. Yo diría que son los más abandonados de todos, por ahí con los quemados, porque una prótesis, conseguirse una es casi ganarse una lotería. Explicación al paciente, él estaba muy angustiado cuando yo lo fui a ver porque no sabía qué iba a pasar porque estaba amputado. Entonces, explicarle, lo que preguntaba recurrentemente era la prótesis. Porque es lo que uno quiere, que le pongan una prótesis como en las películas, casi Luke Skywalker, o sea, con una prótesis, eso no existe. Son prótesis, además, el gancho, que no hemos logrado nada para reemplazar eso como desde el punto de vista funcional, un gancho como el de Capitán Garfio, pero sigue siendo lo mejor que tenemos. Las prótesis 3D han ido aumentando un poco también la, como, esto sea una mano más mano, pero en general no es tan bonito, entonces, y uno piensa que lo va a poder poner al tiro. Explicarle al paciente también esto, que tenía que tener mucho trabajo de terapia ocupacional del para el posicionamiento, de las otras estructuras, para el manejo del dolor fantasma, manejo con los kinesiólogos del rango proximal, mantener la funcionalidad, avanzar en los otros hitos motores, aprender a manejarse sin prótesis, porque lo más probable es que no la tenga durante mucho tiempo. Yo siempre ahí les digo, mire, imagínate que hay un terremoto y si la prótesis te queda en una pieza donde la... donde se cayó la pieza. No está tu prótesis. Y tú tienes que seguir bañándote, comiendo, tienes que aprender a moverte sin prótesis. Entonces, eso, bajándole un poco la ansiedad y mejorando la expectativa, también es una cosa que hay que hacer en algún momento, y de repente somos nosotros los que tenemos que dar esas noticias que no son tan buenas, pero explicándole que hay un camino como paralelo, que va a costar un poco más, y que tiene todo este equipo al servicio de que vaya a mejorar. Con psicología y servicio social fundamental, como se los digo siempre, porque aquí nos ayudaron harto, sobre todo, hicimos una videollamada, me acuerdo, con este paciente, cuando no se hacían videollamadas con el celular nomás, cuando no era tan común, porque ahora el COVID también nos ha generado esta como nueva realidad de tener que comunicarnos así. Y ahí bajó la ansiedad un poco, fue mejorando el tema de aceptación también. Y les pongo esta foto, porque también la pongo siempre en mi diapositiva, en mis presentaciones, pues soy muy majadera con el tema del delirium. Y pongo a Yoda abajo, porque esta frase es la que más me hace sentido de cómo uno maneja el delirium, porque el delirium es desconocido. Y como es desconocido, uno le tiene miedo, porque además no sé bien de esto, entonces, entre que miedo, rabia, y eso me lleva a tenerle rabia al paciente, y después a sufrir, y al final, a mantenerme en el lado oscuro. Entonces, cuando uno le pierde el miedo al delirium, lo busca, lo previene, lo deja de demonizar, siempre es mejor. Y en ese sentido, ¿por qué es mejor? Porque hay que pensar que el que está ahí en esa cama podría ser un familiar de uno. Yo también siempre digo que me duele en el alma haber sido general de zona y haberle dicho a las familias de pacientes con delirium que era normal, porque no lo es. Es una condición esperable, pero no normal. Y por lo tanto hay que tratarla, pero antes de tratarla hay que prevenirla. Y para eso todo el equipo tiene que estar en conciencia, porque esto lo puede... Es tan importante el que va a dejarle la comida al paciente, el que saca la basura, que mete bulla, como el que le pasa el aseo analgésico. Porque es tan multifactorial que necesitamos que todos sepamos de delito. Entonces, lo pongo porque la agitación psicomotora es el paciente camote, el paciente pesado, el que al final lo sedan. ¿Y por qué nos pasa? No podemos rehabilitar los sedados. Al día siguiente está durmiendo, nadie le puede hacer nada. Entonces, nos perpetúa, nos alarga el tiempo, y además hay alteración cognitiva posterior. El paciente se va de alta y nunca más es el mismo de antes. Entonces, ojo con el delirium, siempre. Siempre descartarlo, no pensar que el paciente tiene un trastorno de personalidad. Puede ser que tenga un problema urinario, dolor, una lesión por presión que no vimos,
que tenga muchos fármacos que están haciendo cortocircuito entre ellos y le genere alteraciones prodelirium. Creo que es un tema que se los dejo porque que ya se remueva una mínima cosa cuando vean algún paciente así es una ganancia. Tercer escenario y el último, paciente de más o menos la mediana, 38 años, separado, buena red de apoyo, de Temuco, trabajo estable, practicaba boxeo, lo cual era muy importante para él y para su evolución posterior. Quemó 30% de superficie corporal total por fuego, ambas piernas, desde el muslo hacia distal, predominantemente en la cara anterior. Mucho dolor, de difícil manejo, con un importante componente ansioso, sobre todo porque practicaba boxeo y pensaba que nunca me iba a poder boxear. Y esto le gustaba mucho y era algo que lo llenaba. Ahí está lo que les decía, la restricción en la participación, este era un rol deportivo. Muchos pabellones, entonces muchas indicaciones de reposo. Y ahí donde vuelvo también a que nosotros navegamos en la estabilidad médica y quirúrgica para poder hacer cosas que no intervengan y que nuestra acción no vaya a ser deleteria, y que al final, si hacemos algo deleterio, nos terminan no creyendo. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Y tenía además RD positivo, entonces no podíamos ni bajarlo al gimnasio, ni hacer muchas más cosas de las poquitas que podíamos hacer en ese momento. En este caso, el manejo del dolor multimodal, basal y en crisis, asociado a curaciones, el dolor preprocedural que ocurre, muy potente, la neuromodulación hay que trabajarla precozmente, no son pacientes fáciles, no es el que responde con pregabalina 75 miligramos, ¿ya? Necesitamos más, y de repente más de uno. Trabajo kinésico y de terapia ocupacional muy importante, el vendaje, los hitos motores, evitar las compensaciones que generaba el paciente, hacía como una hiperextensión de tronco para poder mantener la base de sustentación que tenía más amplia, y además tenía riesgo a caerse, perdió mucho de control motor selectivo, de esto de no tomar algo así, sino que tomarlo con calma, con lentitud, medir la fuerza que le pongo. Hoy día un paciente me decía la sintonía fina, eso mismo, la sintonía fina de cómo tomo algo. Entonces, eso es un trabajo que va de a poquito, con objetivos claros, y de repente objetivos que no son tan claros y se nos devuelven. Entonces, nuevamente vuelvo a la foto de los castellers, es importante tener saber dónde estamos parados y saber en qué momento podemos seguir avanzando. Aquí ocupamos mucho el manejo con psicología de lo no farmacológico, ahí podríamos incorporar hartas cosas. No hay, por ejemplo, podríamos tener aromaterapia, flores de Bach, musicoterapia, todo lo no farmacológico que de repente es mirado como bien homeópata, también nos ayuda en el manejo del dolor. Y IAS, porque igual hay que saber que allí no podíamos bajar al gimnasio al paciente, por ejemplo. Entonces teníamos que hacerlo en sala, espacio más reducido, y ahí ocupar también de repente algunas cosas de tecnologías en rehabilitación. Habría sido fantástico tener un soporte parcial de peso, de repente, por ejemplo, o un mini gimnasio cerca de quemado, que es algo que podríamos pensar en tener en algún momento, donde llevar al paciente a hacer cosas un poco más complejas, aun cuando tenga alguna infección. Esto lo pongo porque la educación, el cuidado de la piel y la compresión es algo que tenemos que también instaurarlo. Estamos pensando con Emilio trabajar un tríptico de entrega a los pacientes, porque después llegan y no se habían echado nunca bloqueador porque pensaron que era solo en el verano. No en todo el año porque no hay sol. Entonces, o estoy con ropa. Entonces, el cuidado del factor protector solar y de la lubricación de la piel y del uso del traje compresivo, que también es un tema que nos va a perseguir, por así decirlo, durante un par de años. Por lo tanto, también hay que dejarlo súper clarito desde el inicio para lograr mejor adherencia, sobre todo en este tema, porque he visto en carne propia, no en carne propia, pero en directamente a pacientes que usando bien su traje tienen mucho mejores resultados después funcionales. Y del proceso de alta, lo que tenemos que hacer es hacer altas coordinadas. No podemos dejar que saber de un día para otro que el alta es mañana. Sabemos que las condiciones médicas deben estar resueltas, ojalá sin procesos quirúrgicos pendientes, con los procesos de rehabilitación identificados, con los pendientes claros, porque van a haber pendientes, probablemente donde más pendientes hayan es en rehabilitación. El traje compresivo y lo que les decía, la epicrisis de rehabilitación. ¿Por qué? Porque tener una epicrisis de alta calidad le entrega al equipo de ambulatorio un gran insumo para la continuidad de la atención. Y aquí nosotros hemos desarrollado esto que no se ve tanto, lo que
va diciendo, pero también las podemos compartir en algún momento, donde tenemos todo un tema de la parte de antecedentes generales, los antecedentes mórbidos, todos los antecedentes de la hospitalización, las complicaciones que hayan ocurrido durante el momento de la hospitalización, las condiciones al egreso, desde la fuerza muscular, el Hanglip, la escala de Borg, el hito motor más alto con el IMS, eventualmente estamos agregando ahora mediciones como el SPPB, que involucra tres escalas de velocidad de marcha, equilibrio y pararse y sentarse, que da en el fondo una prueba indirecta como de resistencia, el índice de Bartel, que nos habla de la funcionalidad global, los rangos de extremidades superiores, el dolor que les contaba, si es más neuropático, más nociceptivo, si tiene prurito, cuáles son las escalas en el fondo, tanto de nociceptivo, neuropático y la escala de prurito, todo el tema de TO, las actividades de la vida diaria, las modificaciones que requiera, el tema de fonoaudiología, cuál es el régimen, si es que, por ejemplo, aquí también tenemos el tema de la apertura bucal, en el caso de quemaduras faciales que tengan microstomía, el tema del traje compresivo, beneficios sociales y cuidador de destino al alta, si es que hubiese tenido compromisos de salud mental, efectivamente si hubo evaluación por psiquiatra, si fue un intento de autolisis cuando se notificó al Plan de Prevención Nacional, y todo lo que está pendiente, y aquí agregamos, por ejemplo, ahora la cobertura cutánea desde la parte de enfermería para poder agregar el tema de las curaciones. Y se fijan que acá al ladito tiene unos colores, que se los hemos ido agregando ahora en esta última semana, en el fondo en qué momento vamos rellenando esto, y qué hace sentido esto que les contamos de que estamos pensando en el alta desde que se ingresa el paciente. No con el objetivo de echarlo, pero con el objetivo de que todo esto tenga la mayor información posible, que se cumplan cosas, y no que lo que nos pasaba antes, que decíamos, oh, ¿qué Hanglip tenía? No, nadie se lo midió. No, ya tenemos el dinamómetro, medimos la fuerza, y tenemos un basal para el equipo que lo va a recibir. Y así va a poder entregarle en el fondo trabajo más localizado en eso en el futuro. Y para finalizar, bueno, el libro de prestaciones GES y no GES, como les contaba, el seguimiento se define en este libro, que yo no lo conocía hasta que llegué a trabajar en la posta. Dice ahí que, además de la, dice, por ejemplo, hospital de La Serena, deriva a los pacientes críticos sobre excepcional a la posta, pero después cuando va a rehabilitación se devuelve a La Serena. Entonces, para hacer efectivo esa devuelta, se debe generar una orden de atención que puede ser definida a nivel local con el encargado GES en este caso, donde uno le dice ya, va a ser la epicrisis, va a bastar con que tú me mandes un correo para decir que el paciente se va. Si se va y la epicrisis es el documento que uno define, se genera una orden de atención en el sistema, en el SIGES, y queda activa en el fondo ya, hoy día 9 de septiembre, día 1 de la garantía de seguimiento, que tiene 15 días para ser cumplida. Es un tiempo bien corto. Entonces, en 15 días tiene que cumplirse la parte administrativa de que algún profesional de los que están citados en este libro de redes especialista le haga un control de seguimiento e inicie la rehabilitación posterior. Y en el fondo el acceso a la rehabilitación multidisciplinaria por 2 años. Yo pongo aquí la atención primaria en signo de interrogación porque el paciente sigue siendo quemado después de los 2 años. Y probablemente va a tener que tener algún control de tipo aislado, pero un poquito más dirigido, probablemente en su atención primaria. Eso no está definido y nosotros lo hemos relevado también como un problema. ¿Qué hacemos en la rehabilitación multidisciplinaria? Es seguir en esta lógica de la continuidad de la atención, definiendo alteraciones en las deficiencias, en las limitaciones de la actividad y en la participación, y en cada uno de esos momentos generando objetivos comunes como lo hacemos para cualquier paciente de rehabilitación. Sí hay que tener cierto grado de expertise con el tema de las cicatrices, y ahí, bueno, la Caro va a hablar también del láser, y con el tema de las secuelas. Y ahí donde nuestra dupla, me agrada mucho que también te he invitado el doctor Avendaño, que como dije antes, es amigo mío, y que se trabaje en dupla, porque esta dupla es lo que hace que los equipos se vayan potenciando, pero así, con una curva de aprendizaje que yo le agradezco infinitamente, porque me ha servido para otras cosas, otro tipo de cicatrices, otro tipo de cosas, una expertise que yo antes no tenía y que se la agradezco mucho también a la generosidad de la Caro. En conclusión, bueno, ahí estas fotos se las puse a una última hora porque ahí estamos muy felices ayer con la Caro en un control de Zoom. Se fijan que ahí tengo a nuestro paciente que le va a llegar al doctor Alfaro de Coquimbo.
Él es un paciente que tiene quemadura grave de ambas manos, que la claro, prácticamente lo salvó la amputación, y ahora está manejando los cubiertos. Y ayer hicimos nuestro primer control, así como de teleseguimiento, para ver efectivamente cómo estaba, y lo hicimos en dupla. Entonces, esto también para reforzar que eso es súper importante y ha sido un plus que creo que debe replicarse en otras, en lugares donde se vea esto como una ganancia para el paciente. Y para terminar un poco, hay que alejarse para rehabilitar a cualquier condición del modelo biomédico, evaluar a los pacientes en este enfoque SIF, nos da una visión más completa, más biopsicosocial, nos entrega mucho más elementos que van a quedar probablemente por ver y que van a ser un problema en algún momento, pero hay que hacerse cargo de ese problema. Cuando hacemos rehabilitación desde el agudo, mejoramos los pronósticos funcionales, pero requerimos la continuidad del seguimiento. Hay muchos escenarios posibles, tantos como pacientes quemados hay. Por lo tanto, conocer la historia lo más precoz posible de todo lo que les conté antes, e ir haciendo momentos en la evolución del paciente desde la mirada de rehabilitación es lo que queremos generar ahora y ver si en realidad es la mejor forma de enfrentarlo. Pero nosotros nos posicionamos en nuestro lugar de manera transversal, así que no tendría por qué no ser efectivo. Y el trabajo equipo es fundamental y el equipo, como les contaba, lo formamos todos. Así que creo que una tremenda oportunidad para poder seguir trabajando estos pacientes y dejar que sean los grandes olvidados porque no lo merecen, ni por inversión de tiempo, ni porque ningún paciente merece estar olvidado y quedar ahí en un evento que les marca la vida, que es una tragedia, que nunca más va a hacer su vida igual que antes, que tampoco tenga acceso a poder recuperarse en lo funcional lo mejor posible.